Estas son las noticias más importantes de este viernes 5 de junio de 2020. El embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, informó a través de su cuenta de Twitter que ciudadanos estadounidenses e incluso diplomáticos norteamericanos se han contagiado con el COVID-19 en territorio nicaragüense. Ya no se puede negar, el COVID-19 se expande y afecta a todos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses y diplomáticos. Por ello, hemos alertado a los estadounidenses sobre el llamado de cientos de médicos nicaragüenses a hacer cuarentena y reducir operaciones al mínimo, escribió Sullivan. La embajada estadounidense ha alertado en varias ocasiones a sus ciudadanos residentes en Nicaragua para que abandonen el país ante la agudización de la emergencia sanitaria y el posible colapso del sistema de salud. A quienes no pueden salir les han hecho llegar instrucciones sobre cómo prepararse para enfrentar una cuarentena de 3 a 4 semanas. Eden Pastora, mejor conocido como Comandante Cero, confirmó a Nicaragua Investiga que estuvo hospitalizado por al menos 4 días debido a problemas respiratorios. Una bronconeumonía es lo que tuve. Una bronconeumonía que la había tenido hace 10 años y me capó matar hace 10 años y ahora me capó matar, pero ya se superó todo. Estoy en mi casa, ya se superó todo, estoy en mi casa. Una bronconeumonía no es cosa fácil, hermano. El gobierno de Daniel Ortega insistió al principio de la emergencia sanitaria que no había que caer en el pánico y no recomendaba el uso de mascarillas. Sin embargo, desde que los casos de COVID-19 empezaron a aumentar, la mascarilla se volvió de uso diario entre la mayoría de funcionarios públicos, incluidos agentes policiales de todas las dependencias de esa institución. Nicaragua Investiga constató en un recorrido por Managua que tanto oficiales de tránsito como agentes de la Dirección de Operaciones Especiales las usan para prevenir contagios del COVID-19. De hecho, los oficiales de policía usan mascarilla incluso en ambientes controlados. El pasado 3 de junio, Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Asuntos Policiales, ofreció una conferencia de prensa en el complejo policial de Plaza El Sol para anunciar la incautación de más de $300,000 al narcotráfico y llevaba puesta su mascarilla. Es la primera vez que la institución ofrece conferencias usando esta medida. Se desconoce si la Policía Nacional ha orientado oficialmente el uso de esta medida de protección, pero es un hecho que ya es parte del uniforme policial. Fuentes hospitalares confirmaron al diario La Prensa que el segundo jefe de la policía, Ramón Avellán, se encuentra hospitalizado con síntomas respiratorios en el Hospital Roberto Güemes del Ministerio de Gobernación. Y al parecer eso ha encendido las alertas entre los agentes que han tenido que recurrir a la mascarilla para protegerse de contagios. Expertos en epidemiología advierten que la curva creciente de contagios por el COVID-19 se podría extender por 6 meses en Nicaragua, principalmente porque el país no ha adoptado medidas de contención y prevención recomendadas por la OPS y la OMS. El epidemiólogo Leonel Argüello asegura que Nicaragua se encuentra en el aumento de la curva de contagios, y una vez que se llegue a un pico máximo de contagiados, este podría durar un aproximado de 6 meses con periodos de aumentos y disminuciones constantes. Por su parte, el epidemiólogo Álvaro Ramírez advierte que en Nicaragua no se sabe a ciencia cierta cuánto podría durar esta curva de contagios, pero que sí urge adoptar medidas de contención. Realmente la curva de contagio, en promedio en países que hacen cuarentena y que toman todas las medidas apropiadas, dura un promedio de unos 3-4 meses para las primeras 6-8 semanas la curva empieza a bajar. Y luego se logra ya hacia la semana 12, 14, de que inició el crecimiento exponencial, pues ya se puede empezar a retornar a la vida normal. Pero en Nicaragua no sabemos cuánto va a durar la curva porque ningún país ha decidido no hacer nada. Y esto podría ser lo que va a hacer gran diferencia en cuán prolongado podría ser el número de casos en Nicaragua y cuán alta podría ser la mortalidad. Y bueno, vamos a hacer el país experimento de cara a la decisión del gobierno de Nicaragua para ver cuántos más podemos morir entre los próximos meses. El reciente despido del infectólogo Carlos Juan del Hospital Manolo Morales ha dejado preocupación en la clínica de hospitalización para pacientes con VIH, debido al gran aporte profesional que ha brindado el médico por casi 20 años en esa unidad hospitalaria, dijo Arely Scano, coordinadora regional latinoamericana de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida. De verdad, el hospital y el programa pierde una persona muy capacitada, con una muestra de trabajo por más de 18 años en ese hospital, y no pueden venir a decir ahora que es un mal médico con todos los años de trabajo que ha tenido. O sea, no tienen ningún argumento para hacerlo. Y nosotras sí tenemos memoria histórica de todo el trabajo coordinado que se ha hecho para mejorar las condiciones de atención médica en el sistema, en el Manolo Morales.
Estas y otras noticias pueden encontrarlas en nuestro sitio web www.nicaraguainvestiga.com. Gracias por informarse con nosotros. Aló, Mireya, ¿cómo estás, mujer? ¡Tanto tiempo! Aquí en la casa, niña, cuidándonos del coronavirus. Vos sabés que es mejor prevenir que lamentar. Ay, así estamos todas, pero vieras que es cansado. Yo siento que trabajo el doble. Tengo a mi mamá aquí, a los chavalos y a mi esposo, y ninguno mueve un dedo. Hombres y mujeres, podemos transformar esta convivencia obligada en una oportunidad para distribuir los quehaceres y cuidados en la casa. Detengamos la violencia contra las mujeres. No callemos. Red de Mujeres contra la Violencia.